y las autoridades de una escuela al sur del estado desinfectaron sus instalaciones después de que se reportó que un padre de uno de sus estudiantes había tenido contacto con un portador del coronavirus. Wendy Castillo nos amplía este informe. Este es el plantel que activó las alarmas en decenas de estudiantes y padres de familia tras darse a conocer que un padre que trabaja en la industria de la salud estuvo en contacto con una persona que dio positivo al coronavirus. La escuela se hizo un buen trabajo en decirle a uno lo que está pasando y lo que están haciendo ellos, pero también como precaución uno si quiere mejor sacar a los niños de la escuela. Decisión que tomaron también otros padres a pesar que las autoridades escolares realizaron acción inmediata limpiando profundamente toda esta escuela, ubicada a unas 15 millas al este de Los Ángeles. Asimismo, el Distrito Escolar Unificado de Monrovia declaró que los padres y sus hijos no han mostrado ningún síntoma, pero que se aislarán por 14 días por precaución. Que tiene a todos de nervios, no voy a decir que no me tiene a mí de nervios, pero sí me tiene, pero no estoy tan preocupada que va a ser algo que va a afectar a muchas personas. Mientras tanto, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó 4 nuevos casos de coronavirus, aumentando el número total de pacientes locales a 11. La agencia dijo a través de un comunicado que todos estos casos positivos adicionales son parte de un grupo de viajeros que estaban en el norte de Italia. Mire, mañana me puede atropellar un carro en la esquina. So, no podemos vivir nuestra vida escondidos o acusando a otras culturas o poniendo el dedo a otra gente. Tenemos que seguir con cariño y con amor, pero especialmente, claro, comprar todo lo que se necesita para tener la casa bien limpiecita y tratar de tener un poquito más de caución, claro. Se sabe que el estudiante que permanece en cuarentena recibirá sus clases de forma virtual. Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan instando a la población a tomar las medidas preventivas, como por ejemplo, lavarse constantemente las manos con agua y jabón, y si no le es posible, usar gel antibacterial. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo, Noticiero Estrella TV.